Grupo Cero Televisión. Condiciones especiales, ya veremos si son buenas o no. Entonces hemos cantado Arte Poético para inaugurar el concierto de hoy. Arte Poético, un poema de Miguel Oscar Menaza. Y vamos a seguir un poquitín con las canciones de Miguel Oscar Menaza, que son fabulosas, y vamos a seguir con esas canciones que tienen nota de humor. Vamos a ver por aquí. Cuando digo la verdad. Cuando digo la verdad.
triunfo siempre, pero mucho más cimiento. Y así mentira, mentira, voy viviendo mi presente. Y así mentira, mentira, voy labrando un porvenir. Y así mentira, mentira, voy labrando un porvenir. Y los besos que consigo cuando sigo una mentira tienen siempre más pasión que los besos verdaderos. Tienen siempre más pasión que los besos verdaderos. Y si hablo del dinero que me pagan, no consigo. La verdad siempre me quita, la mentira me da siempre. La verdad siempre me quita, la mentira me da siempre. Se dice que los niños, si mienten por vez primera, han alcanzado, se dice, el pensamiento simbólico. Han alcanzado, se dice, el pensamiento simbólico. Y cuando los adultos son siempre tan cuando digo la verdad. Una canción de Miguel Ángel Hermoso. Bueno, vamos a seguir con esas canciones. Y vamos a cantar. Me estoy colocando bien aquí para el micro. No me tengo que... ¿Cómo es? Va bien, no te preocupes. Va bien, ok. La vejez me pisa los talones. Y a vosotros también. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen amores pasados o muertos guiriros para conversar. Mirando siempre adelante, la vejez casi no existe y las flores en silencio muestran toda su belleza. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen amores pasados, muertos queridos para conversar, no alcanzaremos la inmortalidad por otra parte inhumana, pero llegará a los 100 años, no costará casi nada. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Para conversar, y si se me permitiera, yo seguiré caminando, escribiendo algunos versos
y haciendo el amor a ratón. La vejez. Qué interesante, ¿no? No alcanzaremos la inmortalidad, por otra parte inhumana, pero llegar a los 100 años no costará casi nada. Así que a por ello. Vamos a seguir, ahora vamos a hacer una canción, un poema de Menaza que se titula Días antes de cumplir 81 años. Tengo que estar contento con mi vida, mis realizaciones, varias vidas hacen falta para poder lo que pude. Y según las estadísticas, vivo solo una. ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente. Tal vez una dama madrina me hechizó con su belleza. O tal vez de las estrellas viene todo mi saber. Nunca quise ser tan alto, pero de joven, muy joven, entre hombres y mujeres, comencé a sobresalir. Y hoy que ya no tengo remedio, todo el mundo habla de mí, hasta en el casino dicen que soy un gran jugador, que soy un gran ganador. Me pregunto ingenuamente, tal vez una dama madrina me hechizó con su belleza, o tal vez de las estrellas viene todo mi saber. Nunca quise ser tan alto, pero de joven, muy joven, entre hombres y mujeres, comencé a sobresalir. Y que ya no tengo remedio, todo el mundo habla de mí, hasta en el casino dicen que soy un gran jugador, que soy un gran ganador. Tengo que estar contento con mi vida, mis realizaciones, varias vidas hacen falta para poder lo que pude. Según las estadísticas, vivo solo una. Muchas gracias. Vamos a seguir con esas canciones. Voy por la vida buscando. Vamos a ver lo que busca el poeta. Buscando, seguiré buscando. Hasta la próxima.
Ahora vamos a hacer nuestra primera canción en francés de la noche y vamos a cantar un poema de nuestra querida amiga Norma Menaza, y es una canción que conocemos todos. Je suis Laila, une chanson. Vamos a ver. Je suis Laila, une chance. Je suis Laila, une chance. Et je viens de Palestine. Je suis Laila, une chance. Je suis Laila, une chance. Et je viens de Palestine. Après tant d'amour, je t'ai dit, je viens te dire au revoir. Je reviens dans un mois, je m'en vais en Palestine. Je voulais que tu m'aimes d'une manière noble. Parfois j'aimais ne pas être là. Je suis Laila, une chance.
francés están traducidos por nuestra amiga Claire Dupuy. Ahora volvemos a Miguel Menaza. Ah, no, no. Es otra cosa lo que ha aparecido. Dos tangos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Dos tangos. Entonces vamos a cantar Naranjo en Flor. Homero Expósito, 1944. Volvemos al español. Falsa alarma. Más blanda que el agua, blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida. Se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa ya el después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranja? Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa el después? Toda mi vida es el ayer que se detiene. Pájaro sin luz. Muchas gracias. Naranjo en flor. Y vamos a acompañar ese tango por otro tango, Garganta con arena. Un poco más reciente. Bueno. Del 69, Cachú Castaña. Ya ves, el día no amanece, hola, poco y en eche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre canta. Tu voz que al tango lo
mi coma que nadie le canto. Tu voz de duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón. Más que cantor, artista, con vicios de canto. Ya ves, a mí a Buenos Aires no falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste el día que cantaste contigo una canción. Garganta dolorida. Bueno, y aquí entonces tenemos, vamos a cantar. Bueno, vamos a cantar. Athlète de moi-même. De ta rame.
athlète de moi-même. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va continuer avec nos versions françaises et on va chanter une chanson qui s'appelle Maman sa mère. Et ce mot
a voler librement. Et en volant, on parlait d'elle dans d'autres mondes. Et en volant, il y avait un règne au-delà du ciel, où la liberté, parmi les soleils et des galaxies supérieures, régnait. Toujours intangible et sereine, la vie des gens. Pour vivre, il a fallu se remplir la tête et l'âme d'illusions. Pour vivre, il a fallu cesser de vivre. D'un être déchiré, nous avons fait une écriture. Une écriture affamée d'avenir, liberté aux quatre vents, amour fou et vivace entre les lèvres. Une écriture désespérée, effrénée, chercheuse d'amour, de liberté, d'humanité, tout ce qui n'existe pas. Silence, c'était la seule chose qu'il demandait. Crier fut l'unique désir. Criant et devenant muet pour ne pas mourir. Se souvenant et oubliant tout pour ne pas mourir. La joie m'a transpercé jusqu'aux os quand j'ai opposé mon premier verre à la mort. Chère mort, chère mort, malgré toi, malgré moi, la vie continue. Après la catastrophe, j'écris des vers. Et je fais l'amour parce que l'amour fait aussi la guerre. Grandissant contre tout, ambitionnant tout ce que je prononce. J'ai mis des ailes, des bougies électroniques, des moteurs supersoniques. Balbutier.
Ils nous tendront
naturel. L'un de nous tombera irrémédiablement, frappé par un coup de tendresse. On lui pendra sûrement une pierre derrière, et ils se diront à la dérobée, ils finiront par tomber. L'homme humain a ses misères. Ils en verront chercher des diamants d'Afrique, des coraux de l'océan Indien, des femmes étrangères. Ils nous réciteront des poèmes par haut-parleur. Ils nous montreront à la télévision en circuit fermé les inconvénients de la vie à l'air libre. Les orages à l'air libre peuvent assombrir pour toujours le regard de certains enfants chantés. Ils nous parleront de l'importance de l'épargne. L'Église interviendra. Ils nous livreront leurs femmes en échange du silence. Ils nous lanceront des fleurs, des pierres, des coups de feu. Esa canción que nos gusta a todos. Bueno, vamos a ver. Because
ese concierto. Bueno, pero vamos a repetirlo, a seguir cantando el sábado que viene aquí en el Teatrillo Grupo Cero, en el mismo horario o algo más o menos, pero seguiremos cantando. Ya sabéis que mañana seguimos con nuestras actividades del Teatrillo Grupo Cero. A las 5:15 el Ángel Gitano bailará acompañada a la guitarra por Kepa Ríos, y a las 18 Virginia Valdominos canta poemas de Miguel Oscar Menasa, acompañada de la guitarra por Kepa Ríos. Y a las 19 horas tenemos nuestra cita recital de poesía de Miguel Oscar Menasa. Estoy buscando el título. Mi cuerpo es el amor. Así que estáis todos invitados. Mi cuerpo es el amor. Aquí en directo en Facebook, en Grupo Cero Televisión. Muy bien, muchas gracias. Cerramos, muchas gracias. Volvemos el sábado que viene. Adiós, muchas gracias.